Y me tomo un minuto como, como todos los días. Hay dos o tres temas. Les prometo que no voy a hablar del presupuesto en el día de, de hoy, porque ayer hablábamos mucho de, de un tema que, que está muy apartado de, de la gente y que había que explicarlo. Pero hay dos o tres temas importantes. Uno que ayer lo pasamos como una noticia más y es de extrema gravedad, porque es la Argentina que no resuelve y que vuelve a repetir cotidianamente problemas, problemas, pro y siempre estamos dando. Vuelta, vuelta, vuelta sin solución. En menos de una semana contamos que más de 50 menores fueron detenidos por cometer delitos en la ciudad de Buenos Aires. En una semana, menos de una semana, 50 menores detenidos, por supuesto que liberados porque luego son menores de edad, cuyos delitos, enumera la justicia, son robo, asalto en poblado. Hurto y encubrimiento. 54 menores de edad implicados en hechos delictivos solamente en cinco días en la ciudad de Buenos Aires. Fueron detenidos por la policía de la ciudad. Ustedes saben que al ser menores no son punibles y que supuestamente regresan a su ámbito o a su familia donde por lo general hay problemas serios, o porque hay padres que también forman parte del delito, o porque hay adicciones, o porque no hay familia directamente. La verdad es que es un número, no para ponerlo como título y dejarlo ahí, porque me parece que más allá de la buena intención, en este caso del de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que habla de las secuencias ocurridas y menciona el problema y lo pone sobre la mesa, me parece que tenemos que ir a un debate realmente cierto para ver cómo nos organizamos con los chicos, para que no estén metidos en bandas de delincuentes que los usan porque son menores de edad, para robar teléfonos celulares, para robar a los turistas, para robar cadenas, para tratar de cambiar eh, dinero falso por eh, dinero verdadero. ¿Qué estamos haciendo? Son todas promesas, son todas vueltas. Hoy leo, avanza el proyecto para hacer modificaciones en la escuela secundaria. Arranquemos ya. No demos tanta vuelta. 9 de cada 10 alumnos vulnerables terminan la secundaria sin saber lo mínimo de matemática. Ya hay que ponerse a trabajar sobre este tema. Me parece que ya nos cuesta mucho y la justicia da vuelta sobre si es punible, si no es punible, no, pobrecitos, son menores, son pocos. No son pocos. Terminemos ya con el verso que son pocos. Porque si en una semana. En cinco días hábiles tenemos 50 menores que entraron en comisarías de la ciudad y que salieron rápidamente porque así lo marca hoy el código y es lo que corresponde. Y van a seguir asaltando la semana que viene y van a seguir hurtando y van a seguir involucrados en lo mismo porque no les va a cambiar la vida. Me parece que tenemos que trabajar la justicia argentina urgente en el tema. Son todas promesas, ¿no? Un debate, a ver dónde es punible, a ver, no porque Brasil a los 12, no porque no sé qué cosa. Mientras discutimos también el tema de la educación, hay una polémica por el presupuesto del 2025, donde se suspende la obligación de invertir 6% del PBI. Y a mí me parece bárbaro que estemos en desacuerdo con que se achiquen los gastos, pero también pensemos que hoy la educación está muy vulnerable. No hagamos lo mismo que con las jubilaciones. Porque con las jubilaciones, en vez de ir a una reforma absoluta de un sistema que hoy no funciona, porque el 75% está en la pobreza, nos conformamos con este plan Berreta Che, con 10 mil pesos que le damos a cada jubilado, nos sacamos de encima la responsabilidad. No hagamos lo mismo con la educación, porque va a haber otra protesta, porque habrá otra marcha multitudinaria, pero nos vamos a quedar con el problema de eje. Que es que los chicos no aprenden absolutamente nada y que no hacen pie en la universidad porque el sistema primario y secundario es tan precario y es tan condescendiente que los chicos no aprenden. 9 de cada 10 alumnos vulnerables terminan la secundaria sin saber lo mínimo de matemática. Escuela de Educación de la Universidad Austral, con un trabajo marcando un indicador de desigualdad educativa muy profundo en la Argentina, no es uno de cada 10, 9 de cada 10. No se termina la escuela secundaria en tiempo y forma. Hay provincias argentinas donde repetir, no, no importa, sigamos avanzando. Total, no pasa absolutamente nada. Estamos discutiendo la, la repitencia, a ver si estigmatizamos al alumno. Estamos discutiendo si nos llevamos 10, 18 materias. No es el sistema. No hagamos, por favor, lo mismo de, de la jubilación. Parches, 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 porque los resultados cada vez son peores. La jubilación es en la Argentina. Hace más de 30, 40 años que tiene una caja fundida. Y seguimos creyendo que incorporando gente sin ingresos hacemos una situación de igualdad y de justicia. Lo único que hemos logrado es quebrar la caja jubilatoria y hacer que haya una cuestión de igualdad pero para abajo, porque todo el mundo cobra pésimo. En vez de haber creado algún otro elemento o figura. Para decir, la gran cantidad de gente que la Argentina, que está en negro y no puede aportar, tiene un resguardo, pero no perjudica a aquel que sí está aportando y hace de la caja un sistema mínimamente rentable. Acá lo mismo, acá lo mismo, no nos preocupemos, discutamos solamente el tema de los salarios, discutamos si el sindicalista de turno adhiere o no adhiere con el gobierno. Hagamos algo distinto, porque si no nos vamos a encontrar siempre con los mismos problemas. Los menores... 50 en una semana delinquiendo en la ciudad. Seguimos discutiendo si es punible, si no es punible, cómo hacemos, cómo los preservamos, cómo evitamos que sigan creciendo el delito. Jubilados, discutiendo el pobrismo de jubilaciones en índice de pobreza absoluta y total, creyendo que con un bono o con 13 mil pesos que le iban a dar por única vez se soluciona el problema. No hagamos lo mismo con la educación. Tratemos de discutirla desde otro ámbito y con los más capacitados y aquellos que puedan despojarse un ratito de cuestiones políticas y de grietas para entender que hay muchas situaciones de emergencia que no solamente pasan por los presupuestos económicos, sino también por los contenidos, los educativos, los previsionales y la justicia, donde tendrá que pararse para explicarnos por qué cada vez hay más chicos dentro del mundo del delito donde no pueden salir. Y donde desde los 11, hubo de 9 también, ¿eh? desde los 9, los 11 y los 18 años viven una situación crítica para terminar seguramente cuando sean menores de edad en un hospital, en una comisaría o en un cementerio, porque muchos mueren dentro de esa propia ley, que es la ley del delito. 8 y 18. volví a escuchar el editorial de Paulo Virota en nuestras redes sociales o en la red.am. 17 grados la temperatura, la humedad 66%, el cielo ligeramente nublado, para hoy tenemos una máxima de 25 grados. Y así se informa el calendario de pago de jubilaciones y pensiones. En este caso es el turno de jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo. Hoy cobran los DNI terminados en 6. Ahora el piloto 910. Te contamos lo que está pasando a esta hora.